you up, you improve. A real prowler, but I solve them all fast, bro. And if you think I'm gon' fold, then you talking fool. Yeah, y'all wanna win, let me spin, boy. I'm done to side, I'm super fly like I'm hanging off the rim, boy. I been winning for my kinfolk, and I put on for my city from the intro. Let's go. I put that time in, my pride is off the roof, I get that grinding. So I'ma tell the truth, I get my grind on. You know the pressure make all of these diamonds. I tell them get back, step back, fast track. Big lap, big facts, I'm past that, yeah. I'm tryna get ahead, get out the way. Now move forward, stand back, now break away. I'm about to bring it on. I ain't never backing down, took a step up to the plate. For my city, for my town, I do whatever it takes. I'ma go and get this grind, oh. I'ma go all of the way. Yeah, hate that I do this, never fear lose. And when I get up in the game, you're up, you improve. A real prowler, but I solve them all fast, bro. And if you think I'm gon' fold, then you talking fool. Yeah, y'all wanna win, let me spin, boy. I'm done to side, I'm super fly like I'm hanging off the rim, boy. I been winning for my kinfolk, and I put on for my city from the intro. Let's go. I put that time in, my pride is off the roof, I get that grind in. So I'ma tell the truth, I get my grind on. You know the pressure make all of these diamonds. I tell them get back, step back, fast track. Big lap, big facts, I'm past that, yeah. I'm tryna get ahead, get out the way. Now move forward, stand back, now break away. I'm about to bring it on. I ain't never backing down, took a step up to the plate. For my city, for my town, I do whatever it takes. I'ma go and get this grind, oh. I'ma go all of the way. Thank you.
Yeah, hate that I do this, never feel loose. And when I get up in the game, you're up here improving. A real problem, but I solve them all fast proof. And if you think I'm gon' fold, then you talking fool. Yeah, y'all wanna win, let me spin, boy. I'm done to side, I'm super fly like I'm hanging off the rim, boy. I been winning for my kinfolk, and I put on for my city from the intro. Let's go. I put that time in, my pride is out the roof, I get that grind in. So I'ma tell the truth, I get my grind on. You know the pressure make all of these diamonds. I tell them get back, step back, fast track, big lap, big facts. I'm past that, yeah. I'm tryna get ahead, get out the way. Now move forward, stand back, now break away. I'm about to bring it on. I ain't never backing down. Took a step into the lane. For my city, for my town. I've been wondering what it takes. I'ma go and get this grind. I'ma go and look around. Yeah, hate that I do this, never feel loose. And when I get up in the game, you're up here improving. A real problem, but I solve them all fast proof. And if you think I'm gon' fold, then you talking fool. Yeah, y'all wanna win, let me spin, boy. I'm done to side, I'm super fly like I'm hanging off the rim, boy. I been winning for my kinfolk, and I put on for my city from the intro. Let's go. I put that time in, my pride is out the roof, I get that grind in. So I'ma tell the truth, I get my grind on. You know the pressure make all of these diamonds. I tell them get back, step back, fast track, big lap, big facts. I'm past that, yeah. I'm tryna get ahead, get out the way. Now move forward, stand back, now break away. I'm about to bring it on. I ain't never backing down. Took a step into the lane. For my city, for my town. I've been whatever it takes. I'ma go and get this round. I'ma go and look around. See the sights, yeah. Yeah, we going.
Hola, hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches. Mi nombre es Aldo Víctor y hoy día jueves 23 de junio vamos a tener dos versos, señores, desde Ecuador. La primera pelea será entre Mati contra Starling Knight y la pelea de fondo Hitman contra Edward Kira. Esto será un FTD, muchachos. Sin nada más que decir, vamos a ver la pelea, muchachos. Esto va a ser un FT10. Vamos a ver qué puede pasar. Todo puede suceder en estos momentos, muchachos, aquí en The Fighting Game Show. Listo, se da la primera pelea de la noche. Nuestro amigo Mati contra Starling Nash. FT10. Ya saben que después de esta pelea se viene la pelea entre Edward Kira contra nuestro amigo Hitman. Ese enigma está poderoso, ¿no? Hitman. Listo, señores, me voy al final de la cola. Vamos a ver la pelea y esto va a ser un FT10 aquí en The Fighting Game Show. Mati contra Starling Nash. Bison contra Nash. Saludos a la gente que recién se conecta. Poco a poco estamos acá. Saludos, muchachos. Gracias, Franco Quesada, por el like. Saludos. Gracias, Miguel García, por el like. Esto recién comienza. Bison contra Ryu. Gracias, Juan Carlos Martínez, por el like. Bienvenidos a The Fighting Game Show. Listo, señores, el cambio de lado. Este es un FP10, tremendo par y buena jugada de nuestro amigo. Gracias por Carlos Vallejo, gracias por seguirme, amiguito. Bienvenido a The Fighting Game Show. Gracias, Juan Carlos, por compartir. Sasha Grey te lo agradece. Vamos, Mati, Franco Quesada, saludos. Dice José Roberto, ¡viva el par! Dice. Oye, mañana es par, dice, ¿no? Gracias, Isaí Martínez, gracias por el like, muchachos. Luego está con tremendo B-reversa, se va con el audio en CTNX. Stalin se va con todo, ¿no? Gracias, José Antonio, por el like, muchachos. Gracias por seguirme. Crush Compter activa el B-Trigger, se va con todo. Mati lo bota con ese B-reversal. Sigue el soneo, buen reversal con esa jugada, señores. Comienza a soñar. ¡Ay, buena lectura del juego! Cambió de lado, buen setup. Y con el parre pudo castigar muy bien a nuestro amigo Stanley Nash. Sigue la presión, señores, comienza a soñarlo. Golpe neutral, buena lectura de juego. Entra con el Taxu. Mandalo a la esquina, señores. No tenía. Tenía para activar, ¿ah? ¡Ay, he soñado! ¿En qué piedra juega contra mi próxima semana? Dice, vamos. Stanley, vamos, Mati, dice. ¿En qué estás? Dímelo ahora, dice Panadero. Ah, la misma jugada, Panadero. Fue el reversal con ese Shoryuken. Y se lleva el primer punto de nuestro amigo Mati de Ecuador. Esto es 1-0, señor. Estoy emocionado. Saludos a nuestro amigo Carlos Villanueva, más conocido como Sandy, ¿no? Más conocido como Pepe. Estoy hablando, más conocido como Panadero. Saludos, pana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Vamos. Señores y señores, estamos con el nivel de Ecuador, señores. Golpe neutral. Toneándolo. ¡Uy! Buena lectura de juego. Gracias a Arturo Brioso por el aire. Tiene en la esquina. Sigue la presión, señores. Mantiene su distancia. Experimento golpes abajo. Buen antiaéreo. Lo sonea nuestro amigo Mati. Buena jugada, señores. Buena lectura de juego con esos pares que está haciendo nuestro amigo Mati. Entra con el avioncito, lo bota con ese B-reversal, buen antiaéreo. Entra con las tijeras, sigue la presión. Golpe neutral, lo bota con ese B-reversal nuevamente. El cambio de lado, no llega a adivinar con ese taxi. Mantiene su distancia, el juego neutral, comienza a soñarlo. Mantiene los proyectiles, el cambio de lado nuevamente y buena lectura de juego por abajo. Y lo castiga con el taxi. ¿Para cuánto sale el Street Fighter 6, Saldito? Para en marzo del otro año, Panadero. Vamos a ver si la gente se sigue enganchando en los juegos, muchachos.
Buen juego neutral, entra con las tijeras. Nuevamente con las tijeras, señores. Comienza a soñar. El golpe adelante de Río que no pudo concretar. Sigue saltando como saltarín, señores. Entra con las tijeras nuevamente. Buen neutral. Sigue la presión, manteniendo su distancia. Buen setup, buen cambio de lado. Bota con ese B-reverse a nuestro amigo Mati, Matías. Comienza a soñarlo, señores. Castiga. Entra con el taxi. Tremendo agarre. Cuidado con la presión. Lo bota con ese B-reverse, señores y señoras. Comienza a soñarlo. No tiene la intención de atacar mucho nuestro amigo Stanley Nash. Debería atacarlo, presionarlo. Tiene que aprovechar la habilidad que tiene Bison. Pero ahí está ante Mati. Un buen player de Ryu. Sigue la presión, señores y señores. Recuerden que después de esta pelea se viene la pelea entre nuestro amigo Edward Kira contra nuestro amigo... Los gatos están maullando por ahí. Contra nuestro amigo Hitman, ¿eh? Ese apodo, señores. Hitman. Ay, castiga muy bien abajo. No deja que entre a la zona de juego nuestro amigo Stanley Nash. Yo creo que va a coger a Nash y eso no le beneficia muy bien jugando con Bison, pero está jugando ahorita hasta el momento bien. Gracias Edwin Godón por el like. Gracias amiguito, bienvenidos a The Fighting Game Show. Cuidado con el dropeo, señores. Sigue la presión en esquina. Cuidado con el Jimmy, el neutral. Muy buena lectura de juego, se la conoce todas nuestro amigo Matia. Buen reversal. Entra con las tijeras nuevamente, mandando a la esquina poco a poco. Comienza a lanzarle proyectiles a esa cara. Bota con ese B-reversal, no sirve mucho, saltando como canguro. Nuevamente ese B-reversal. Comienza a soñarlo. ¡Ay, no! Castiga, no. Tropea. Abajo con esa barrida. Nuevamente la barrida. El cambio de lado. Nuevamente ese B-reversal, señores. Se entra con las... Con el avioncito en X. Tiene que mantenerlo distante. Cuidado con el parry. Cuidado con el parry. Tiene que tener cuidado. Stanley Nash. Dale, Stanley, dice nuestro amigo Edwin Godón. Que va a jugar después de esta pelea contra nuestro amigo Hitman. Buena. Buen castigo. Y se lleva el punto número uno. Eso está empatado, muchachos. 1-1. Esto recién comienza. Recuerda que este es un FT10. Dice, habla, Aldito, un ron para el frío. Háblame, tú dirás. Puta, ¿qué más quisiera meterme un ron ahorita, no? Pero mañana creo que es feriado, ¿no? Mañana es el 24 día del campesino. Castiga muy bien, abajo. Golpe neutral, lo boto con ese B-reversal. Mantenió su distancia. ¡Oh, muy cuidado! No castigó el dropeo de Mati. Se va con todo, mandar a la esquina poco a poco. Cuidado con el Shin, mantener su distancia. El dasheo en la cara de nuestro amigo Stan Nash. No se arriesga por entrar. Ahí está. No, no pudo castigarlo más. Comienza a soñarlo. Claro. Buena lectura de juego con ese fargacho. Uppercut, Shuriken. Y se lleva este round. Mantenerlo de distante a Stanley Nash. No lo deja entrar a la zona de juego. Gracias Francisco Map por el like. Gracias amiguito. Orbe. Entra con el Taxu. Sigue la presión, señores. Golpe neutral. No lo deja entrar a la zona de juego. Buena lectura de juego. Muy buena. Está adivinando todo lo que tiene que adivinar. Gracias Brian. Brian. No castiga muy bien. Gracias por el like. Buen cross-up. Comienza el soneo, el overhead. Ahí. Está para cualquier señor. Gracias Juan Bravo por el like. Buen reversal y castiga muy bien las tijeras de los Stanley Nash. Y se lleva el punto número 2 nuestro amigo Pat. Gracias Carlos Briseño por el like. 2-1, señores, a favor de nuestro amigo Mati. Recuerden que este es un FT10.
Round one. Fight. Sigue la presión. Entra con las tijeras, señores. Castiga muy bien en esquina. Cuidado con el Chimi. Buen neutral. Lo bota con ese B-reverse al mantener su distancia, Mati. Castiga muy bien Stanley Nash. Sale la presión con el Taxon. Buen cross up, pero no debería concretar muy bien el combo. Está para cualquiera, señores. No. Castiga. Muy bien. Nuestro amigo Mati. Somos Cono Norte. Claro. Está para cualquiera esta pelea. Buen reversal con ese gancho. Entra con todo Stalin Nash. Buen reversal nuevamente. Y ya con el dache, buen cruzop. Lo bota con ese mi reversal, manteniendo su distancia, el cambio de lado. Entra con las tijeras nuevamente. Comienza a soñarlo. Mantenido su distancia. ¡Ay, ay, ay! Entra nuevamente con ese avioncito en él. Lo bota con ese B-reversa. Mantenido su distancia. El neutral. El juego neutral que tiene nuestro amigo Mati. Tortugueando. Previamente llamado. No castiga el dropeón. Le puede costar caro. Entra con ese Psycho Crusher. Cuidado que se puede llevar el punto número 2. Número 3. El overhead. Castiga muy bien nuestro amigo Mati y se lleva el punto número 3, señores. Nuestro amigo Mati de Ecuador. 3 a 1, señores. A favor de nuestro amigo Mati de Ecuador. Ay, ay, ay. Parece que va a cambiar a Naya. Parece que va a cambiar a Nash. A ver, lo voy al final de la cola. Listo. Parece que va a cambiar a Nash, nuestro amigo Mati. Porque no por nada tiene ese nick, ¿no? Recuerden que estamos hoy día jueves de Retos de Ecuador, señores, aquí en The Fighting Game Show y en simultáneo con Las Vegas Force. Saluda a la gente. Saluda a Tigresa. Esa Tigresa. Vale, para allá, Juan. A ver. ¿Cambiaré de personaje o seguiré con su personaje que es Bison? Porque algunas personas tienen otro personaje. Puede tener 3 hasta 4 máximo, ¿eh? Cambió a Laura. Este podría ser el Infiltration de Ecuador. Nuestro amigo Stalin Nash. Continuando con Ryu, Mati. Saludos a la Tigresa, dice Juan Bravo. Saludos. Comienza a soñar, mantiene su distancia. El soneo de nuestro amigo Mati. El buen neutral, otra puede servir reversal. Hadoken. Tremendo overhead, castiga muy bien. Sigue la presión. El overhead perfecto, señores. Lo bota con ese B-reversal. No. Buena presión. Lo bota nuevamente con ese B-reversal. Comienza la magia, señores y señoras. Buen neutral. Parece que hay un poco de laggy. Overhead, activa el B-trigger. Nuevamente botándolo, señores. La abeja confiable. ¡No! Buen dropeo. Aprovecha muy bien los errores de Stalin Nash. Y con ese Thunder Hadoken se lleva el punto, el router, ¿eh? Podría llevarse el punto número 4 nuestro amigo Mati. Ya, ya. Hadoken.
Depósito ya, pez. Y envió los 200. Sí, sí. Ya, ya le doy, pues. Lo saco el este, ya. Saludos a nuestro amigo. Nuestro amigo Bayagami. Saludos, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá en el reto de nuestro amigo Mati contra Sterling Nash. Ahorita está ganando nuestro amigo Mati 4 a 1. Un buen Ryu, lo está soñando, no lo deja entrar a zona de juego. Buen overhead, castiga muy bien. Comienza a presionar, tremendo command grab de Laura. Ahora sí se pone peligroso. ¡No! No aprovechó el dropeo. Sigue la presión por abajo, señores. Mantiene su distancia, entra con el overhead. Mira cómo lo da, cómo lo fusca, señores. Nuestro amigo Mati lo bota con ese reversal en la esquina. Comienza a lanzar electricidad. Intentando hacer el overhead. Puede castigar muy bien. Se viene la volteadera. Se puede ver este rap. Cuidado. Golpe neutral. Y aprovecha para agarrarlo. Y castiga muy bien. Nuestro amigo Mati. Parecía que se iba de la pelea. Nuestro amigo Stalin Nash. Dice maestro, su alumno excomulgado. Dice nuestro amigo Juan Bravo. Saludos a nuestro amigo Roberto Camello, dice: saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a The Fighting Game Show, compartan amigos la transmisión y así poder llegar a más audiencia, señores y señoras. Compartan, muchachos. Tremendo overhead. Sigue spameando golpe, la bota con ese B-reversal. Buena presión de nuestro amigo Mati. Bota con ese B-reverso, lo tiene que alejar. Es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Saludos, Jimmy Crisanto Vallejo. El lunes ya las pedidas para el paro. Gracias por hacerte todos, amiguitos. El lunes a llevar piedritas al paro. Gracias Roberto por compartir. Gracias amigo por el apoyo. Dice, ja, está jugando bien mi ex pupilo. Dice, wow, Bayagami. Bueno gente, ustedes saben que hay un torneo que es el día de mañana esto lo hace PlayStation y la liga ESL, ¿no? Si saben, ¿no? Esta liga hace que, creo que son dos fechas sin más, no me equivoco. Y el ganador se va a llevar pasaje todo ganado al Evo con valor de $3,000, ¿no? Este torneo va a ser el 10 de mañana. Vamos a ver qué puede pasar, ¿no? Hay unos 10 peruanos, no sé cuántos acuaterneros habrá, pero hay 156 inscritos, ¿ah? ¿Quién se irá al Evo? Listo, señores, se lleva el punto número 5. Dice, sí, yo también lo entrené, acuérdate, pero también lo excomulgué. Y se lleva el punto número 5, nuestro amigo Matt, que está muy poderoso. Creo que ese no es el nivel de un Golden, ¿ah? Ese es un nivel de un diamante. Un diamante, un super diamante, ese Rigo, ¿ah? Ese es pura finta, ese. Ese rango, creo, ¿no? Entra con el Taxu. Buen neutral. Golpe Melo, bota con ese B-reversal. Comienza a lanzar electricidad. Dropea, está dropeando mucho Stanley Nash, lo bota con ese B-reversal en la esquina. Nuevamente botándolo, buen reversa con ese Shoryuken. Sigue la presión que está para cualquiera, 50-50 en estos momentos. Hadoken. Buen reversa nuevamente. Overhead, gracias Jorge Capuñay por compartir. Gracias amiguito.
Sasha Grey, te lo agradeces. Voy a ver el punto número 6. Buenas, Mati. Saludos a nuestro amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sin Reaction. No, no es Sin Reaction. O sí es Sin Reaction. Jack San, es Sin Reaction, pero no. Saludos. Saludos de para Lima, Perú, desde Chile. Saludos, amiguito Jorge Capuñay. Gracias por compartir. Gracias, amiguito. Se agradece. Compartan, muchachos. Compartan. Buen reversal, buen neutral, señores. Al borde él es tú. Lo manda en la esquina. Cuidado, está para cualquiera, señores. 50-50 en estos momentos. El overhead que debe castigar muy bien. Se está reivindicando. Nuestro amigo está en Nash. Golpe neutral. No tiene que contar con ese reversa para encender la presión. Tenía que hacerla en friadeira. Lanza los proyectiles eléctricos. Y con ese agarre, mandando al lado, pero no sirvió de mucho. Y se lleva el punto número 6. Lo que le falta a nuestro amigo Starling Dash, le falta concretar concretar la partida prácticamente, ¿no? Ya lo tenía ganado, pero eso nomás le falta. Saludos al amiguito, saludos, bienvenidos a The Fighting Game Show. Y en simultáneo con los... parece que va a cambiar de personaje. Va a cambiar de personaje, ¿ah? Va a meter a otro personaje. A ver, me voy al final de la cola. Creo que... al nombre de decir, Stanley va a coger a otro. A ver, yo creo que le va a poner a Nash. Se viene Bison. No, ya puso a Bison. Ya puso a Bison. Ahora, yo creo que por el nombre puede coger. Si no me equivoco, por el nombre que es Stanley Nash, ¿es porque se llama Nash o porque es su personaje? No sé, a ver. ¿Ustedes qué piensan? Gracias, Andrés Rodríguez. Gracias, amiguito. Nuestro amigo DJ de Ecuador. ¿Cuándo tendremos un reto de DJ Ecuador? ¿Ah? DJ contra Guasoloco, a ver. Se están corriendo los retos, ¿ah? Carlos o Pepa se llama. Round one. Vamos. 6 a 1, señores y señoras. Buenas, buenas. Entra con la presión, señores. Comienza a soñarlo. Buen cambio de lado. Castiga muy bien, Mati. Entra con esa patada, pero le lanza Muda South. El juego neutral de los dos participantes. Dice, si la diferencia es grande, hay que ponerle con un platino o diamante, dice. Pero, gracias David Espinosa por el... Yo creo que por no es el rango, o sea, hay personas que juegan como un máster, pero tienen una cuenta de gol, así, ¿no? Bueno, pero los retos, la pelea que hemos puesto ahorita son por nuestro amigo Bayagán. Él conoce más a la gente de Ecuador, los que son de niveles. Yo dispongo el stream, muchachos. Ustedes ya saben cómo hacemos estos retos. Buen castigo. Ahora sí, comienza a soñarlo. Buen reversa, castiga muy bien con ese flash kick. Golpe medio. Cuidado con el shimmy. Castiga Muasal, lo bota con ese mi reversa. Lo tiene que presionar nuestro amigo Stanley Nash. Esa patada que está bufiada, que no lo puedes castigar, queda positivo. Buena reacción en la esquina. Cuidado, señores. Castigándolo. Cuidado con el chimi. Soñándolo. El cambio de lado le sirvió. Dashió, castigó y se lleva el punto número 7. Nuestro amigo Mati. 7 a 1. Para la masacre, no creo, ¿ah? ¿Eh? Saludos a la gentita. Yeah.
Ya suéltalo, está muerto, dice nuestro amigo Jean Franco, dice. Está jugando duro el Milgue, dice Isabel. Fernando, oye, ese Río desayunó bien, no se deja una, dice. Al parecer que sí, ¿ah? ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! Castiga muy bien. Tremendo agarre. No activa el trigger. No le funciona muy bien. Sabe que va a entrar con todo el overhead. Lo único que le falta a Stanley Nash es concretar el round o la pelea. Y listo, ya ganó. Eso es todo, muchachos. Comienza la presión. El juego neutral. Ahí está con el soneo. Cuidado con el golpe neutral. Cuidado con el shimmy. Buen castigo, señores. Ahí está. Comienza a soñarlo. Mira cómo castiga. Asmare, no lo deja hacer nada nuestro amigo de Stanley Nash. Sale la presión con ese B reversal. Buena lectura de juego. Entra con el Muda Sounds. Sonic. Sonic. Ay, cuidado, no lo sueltes. Y se lleva el punto, el round, mire, nuestro amigo Mati. Final round. Buen reversa con ese gancho, señores y señoras. Comienza a castigarlo. Nuevamente ese reversa que castiga muy bien. Sigue el soneo. Cuidado con el cambio de lado. Al borde él es tú. Se va con todo el shimmy. Ay, ay, ay. Cayó una trampa. Ah, ah. No. Dropeó. Sonestime. Sonestime. Se va a llevar el punto número 8, Mati, activando el Big Trigger. Buena lectura de juego, señores. No lo deje entrar nuestro amigo Mati de Ecuador. Y se lleva el punto número 8. Qué buen Río. Ese no es gol, ¿ah? ¿Eh? Ese Río es master. Es master ese Río, muchachos, ¿ah? ¿Eh? Y esto es 8 a 1, señores. Ya basta, Freezer, como dicen algunos. Como dicen algunos, ya basta, Freezer. Sigue el soneo. Está para cualquiera 50-50 en estos momentos, señores. Pero se va con todo. Stanley Nash comienza a soñarlo, pero mantiene su distancia. Crush Counter activa el Tigre. Lo manda en la esquina poco a poco caminando. Golpeme abajo. Comienza el soneo. Buen reversal con ese Shoryuken eléctrico para que él lo mantenga encerrado. Juntado, el spameo abajo. Y se lleva este round al punto de llevarse este punto número 9. No se vale. Buenas noches, saludos a nuestro amigo Joe Will. No se vale, está en una página de No Por, dice. Xvideos, no creo. No, señores. Crush Counter abajo. Comienza a soñarlo. Tremendo parry. Ah, ah. Castiga muy bien nuestro amigo Mati. Sin pena, Tiloria. Castigando con el Critical Art. Todavía hay esperanza, muchachos. Nada está dicho hasta que llega el punto número 10. Se va con todo. Recuerden que después de esta pelea se viene la pelea entre nuestro amigo Hitman contra Edward Kira. It can't be over. Y se lleva el punto número 9 nuestro amigo Mati, señores. Se va por el punto número 10. Esto se puede acabar rápido. Oh my god. Round one,
puede ser el último punto para nuestro amigo Mati. Entra con un golpe medio, manteniendo su distancia, golpe neutral. El Taxu, buen jugado. Sigue la presión. Comienza el soneo en esquina. Buen castigo de nuestro amigo Sterling Nash. Parry. No, lo bota con ese de reversal. No, cuidado. Y dropea el Taxu. Aprovecha muy bien. Entra con ese move assault. Lo bota con ese B reversal. Crush counter. Lo manda en la esquina nuevamente. Intentando hacer el counter aquí con la patada grande. Al borde del set point. Ahora sí. No, claro. Sun Slash. No, está dicho, ¿eh? Hasta que llegue el punto número 10, ¿eh? Bueno, no es que tenga boca salada, pero aquí en The Fighting Game Show ha habido casos que de ir ganando 9 a 2, 9 a 3, ha dado la vuelta 10 a 9. No tiene acorralado en esquina. Entra con el parry, señores. Cuidado con los neutrales. Hola, Jean-Paul Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, amiguito, a The Fighting Game Show. En los retos es hoy día jueves de Ecuador, señores, con el reto de Mati versus Sterling Nash y la pelea de fondo que es entre nuestro amigo Hitman contra Edward Kira. No lo deja entrar y con ese jab abajo se lleva este round y esto es set point, muchachos. Set point para nuestro amigo Mati. Parece que se va a llevar este FT10, señores y señoras. Intentando dar con ese flash kick, pero no lo deja. Nuevamente lo manda el corner carry. No, y se arriesga bien con ese flash kick. Rush counter abajo. Comienza a soñarlo. No lo deja salir de la esquina. Cuidado con el neutral. Lo bota con el semi reversa. No tiene esquina. Golpe medio. Ahí está. Cuidado con el reset. Golpe medio nuevamente. Sale la presión con el semi reversa. Parece que va a haber la volteadera. No, todavía no está dicho, muchachos. Se va a llevar el punto, cuidado con el Aji. Se va a llevar el punto número 10. No. Y se lleva el punto número 10. Nuestro amigo Mati de Ecuador contra Sterling Nash. Sí, conozco a los dos. Buenas noches, Aldo. Wow, muy buena. Le dieron sin vaselina, ojalá pueda caminar, dice. Oh my god. Buenas mechas, ¿eh? Saludos. Buenas peleas, señores. Ahora, te viene la pelea de fondo, ¿eh? La pelea de fondo. La pelea que será entre nuestro amigo Hitman contra Edward Kira. Vamos a invitar a los participantes. Ese Nick Hitman. Por algo será, ¿no? Listo, gracias a nuestro amigo Mati. Buen encuentro, Mati, ¿eh? Gracias. Bien jugado, Mati. Bien jugado. Creo que en la próxima, creo que Mati va a jugar contra alguien un poquito más, ¿ah? Dile a nuestro amigo Vallagami que le puse el contrincante. Bueno, vamos a invitar a nuestro amigo Hitman y a nuestro amigo Edward Kira. Yo no tenía Edward Kira, ¿no? Ahora yo no tenía agregado, ¿no? A ver, ¿alguien me puede dar su cuenta para agregarlo? A ver. Me olvidé de agregarlo. Listo, Hitman entrado. Ahora falta nuestro amigo. Ya se lo busqué, dice. ¿Cuál era el nick de Edward Kira, amiguito Vallagami? No me acuerdo. ¿Cuál era el nick? No, espérate, pues. ¿Cuál era el nick? A ver. Siempre movido, ¿no? Ahí está. Me la está dando por acá.
Ya, espérate, Edward Kira. A ver, Edward Kira, dice: hola, ¿cómo estás? Quiero ver sangre. Dejen de hablar de Drunken Master de pelea para entender la gente quién pone el número de la casa. Dice. Ahora el número de la casa. Yo no soy el papá de los lados. Ahora es el número de la casa. Ahora es el número de la casa. Espérate, voy a agregarlo. Espérate. A ver. Había bastante lag. Ya, Edward Kira contra nuestro amigo Hitman. A ver, vamos a invitar a nuestro amigo Edward Kira. No me acuerdo cuál era su nick. Sí lo tenía agregado, ¿eh? A ver. Ahí está. Gracias. Siempre olvido de agregarte, Eduard Kira. Ese es Nick. Gracias. Sí, siempre me olvido. Sorry. Bueno, esto va a ser un FT10, muchachos. Eduard Kira contra nuestro amigo. La vez pasada perdió contra Neo Yaret. Nuestro amigo Eduard Kira de Ecuador. Vamos a ver si hoy día se reivindica contra Hitman. Por ese nombre. Ese nombre está muy... El asesino Hitman. ¿Listo? Hitman versus Edward Kira. Edward Kira creo que es por la serie de... Death Note, ¿no? ¿O no? Listo, gente, esto va a ser un FT10. Edward Kira contra nuestro amigo Hitman. La semana pasada jugó contra Neo Yaret. Ganó en Neo Yaret, pero ahora vamos a ver si sí reivindica contra Hitman el día de hoy aquí en The Fountain Gate Show. Vamos con la pelea, señores y señoras. Este es un FT10. Edward Kira contra Hitman. Esperando que entre, que están cogiendo seguro los están cogiendo los personajes, la sala. Ahora sí. Ahora sí, señores, se viene la pelea. Edward Kira contra Hitman. FT10. Alex Alejo, no creo, 10-1. Bison contra Nash. Tan. Intentar entrar con el overhead, entrar con las tijeras, golpe neutral. Castigan nuevamente con ese golpe doble. Fue el castigo de Hitman, sale la presión con ese Bishop. Buen antiaéreo, lo manda a la esquina poco a poco, soñándolo, manteniendo su distancia, golpe neutral, Psycho Axe, sale la presión con ese B reversal,
castiga, mueve ese crush counter. Counter hit. Muesa. Buena jugada. Taiko Axe nuevamente. Están respetando los dos contrincantes. Hitman contra Edward Kira. Ben neutral. Sigue el soneo, señores. Activa el V-Trigger y castiga muy bien con ese Psycho Crusher. Skin the over. Recuerden que estamos frente a Fighting Game Show, muchachos. Si les gusta la página, denle like y compartan. Compartan, muchachos, ¿eh? Mantener su distancia. Buena presión. Lo manda a la esquina. ¡Oh! Lo ejecuta con el Critical Art para asegurar la pelea. Mira qué tal daño. Un 30% de vida, señores. Castigando por abajo. No pudo contestar el combo, pero igual lo está presionando muy bien. Scar. Activando el Trigger 2. Psycho Crusher. Nuevamente. Psycho Crusher nuevamente. Cuidado. El cambio de lado. Buen neutral. Psycho Axe. No lo deja salir de la esquina. Y con esas tijeras se lleva el punto número uno. Nuestro amigo Hitman. El matador Hitman. ¿Eh? Esto es 1-0 a favor de Hitman. Esto recién comienza, señores. Nada está dicho. No se puede decir que ha ganado Hitman. Round 1. Fight. Crash Counter en esquina, señores, de otro amigo de Edward Akira, al borde de LX2. Sale la presión con ese B-Reversal, bien jugado, presionando por abajo. Cuidado con el Counter Hit. Crash Counter activa el B-Trigger, Psycho Crusher. Psycho Crusher. Está emparejando casi en el marcador. Esto está casi parejo. Con la barrida. Psycho Axe. Gracias, Iván Palomino, por el like. Presionando muy bien. Counter Hit. Inferno. Tijeras en X. Uy, cuidado con el cambio de lado. Cuidado con ese setup. Al borde de L. Stun. Edward Kira. Presionando con golpe en medio. Sale la presión con ese B-Reversal. Cuidado con el Counter Hit. Spameando golpes. Mantiene su distancia. Juego neutral. Buena caída. Ahora sí, se asegura con el Critical para poder matarlo. Toma, para que respetes, papá. You easy. Buen reversal. Comienza el soneo. Lo manda en la esquina, cuidado. Y con esa barrida se lleva el round. No lo vio venir nuestro amigo Edward Kira. Final round. Ahora sí. Sigue la presión en la esquina, señores y señoras. Cuidado con el counter hit. Sigue la presión. Al borde él estuvo. Cuidado. Psycho Axe. Scary. No, se le escapó. Psycho Crusher nuevamente. Ay, castiga muy bien Hitman y se lleva el punto número 2. Tremendo Psycho Crusher cambiando de lado. No lo vio venir Edward Kira y se lleva el punto número 2. Hitman 2-0.
Está mirando nuestro amigo sin reaction, ¿ah? ¿Eh? Está apreciando la pelea. Round 1. Fight. Buen golpe neutral, buena lectura de juego. Cuidado, está 50-50. No creo que estas peleas del día de hoy no creo que sean a diferencia de un punto, ¿eh? No creo, ¿ah? ¿Eh? Fuera de aéreo. Entra con el dasheo. Sonic. Buen neutral. Entrando con todo, Hitman. Buen reversal, señores y señoras. Activa el Deep Trigger. Castiga muy bien Edward Kira. Sonic. Ah. Ahí está. Cuidado. Ah, ah. Castigando lo que tiene que castigar, ¿ah? ¿Eh? Sonic. Bueno. Entra con las tijeras, golpe neutral, sigue el spameo. Uy, qué tal presión de nuestro amigo Hitman. Psycho, ay, cuidado, sale la presión con ese V-Shift. Mínimo. Nuevamente el V-Shift lo tiene que botar con ese V-Reversal. Lo tiene acorralado. Buena jugada para salir de la presión. Buena Vice. Buen Bison, dice nuestro amigo Bayagami. Se podría llevar el punto número 3, pero no le deja a nuestro amigo Edward Kira. Cuidado, ah, el chipeo. Claro, claro, eso es lo que tiene que hacer el Valkyra, presionarlo al Bison de Hitman. Sin miedo al éxito, ¿eh? Así tiene que entrarle. Final round. Comienza a soñarlo, el juego neutral. Activa el trigger, Psycho Crusher nuevamente. Y se lleva el punto número 3, nuestro amigo Hitman. M-Bison wins. ¡3 a 0 a favor de Hitman, señores! No por nada tiene ese nick, ¿eh? ¡Hitman! 3 a 0. Round 1. Fight! Gracias, amiguitos, por compartir. Gracias, David. David, por compartir la transmisión. Está fuerte ese Bison, ¿eh? Israel Martínez dice. Claro, está muy poderoso, ¿eh? Ese Bison que es Master, creo. No es Diamante. No es más. No es Dinamo, ¿eh? No es Diamante. Se va con todo. Buen golpe neutral. Sigue la presión en esquina, señores y señores. Buen counter. Comienza a soñarlo. Buen neutral. Manteniendo su distancia. Cuidado. Está para cualquiera. 50-50. Activa el V-Trigger. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Se está reivindicando Edward Kira. Final round.
Está fuerte ese Bison, está muy poderoso. Mutuwin. Pedimo. Entra con las tijeras en el comando de la esquina, se le presenta con ese reversa. Nuestro amigo Hitman. Nuevamente esas tijeras positivo. Comienza a soñarlo. Al alzar los proyectiles, el cambio de lado, señores. Psycho Axe trae la presión con un tremendo B-reversa, manteniendo su distancia. Entra con un avioncito, buen neutral. Cuidado con el counter hit. Soneo por aquí, soneo por allá. Nuevamente las tijeras. Golpe neutral. Activa el vitrine. Y se lleva el punto número 4. Nuestro amigo Hitman, señores. Este es un 4-0. 4-0, señores. ¿Qué está pasando? Hoy ya va a ser dos duelos de los... de los resultados aplastantes, al parecer. No creo, ¿ah? ¿Eh? Round 1. Fight. Entra a soñarlo, señores. Buen antiaéreo, buen neutral. Sigue la presión, manteniendo su distancia. Cuidado con el dasheo. Ah, counter hit. Entra con las tijeras, fue muy reversal. Sonic. Se reivindica nuestro amigo Hitman. Psycho Axe activa el trigger. Entra con el Psycho Crusher, pero no fue suficiente, castigando a nuestro amigo Edward Kira. I suggest you stay down. Round 2. El castigo. Lo manda en la esquina, sale la presión con ese B-reversal. Toma, castiga muy bien y lo fulmina con el Critical Art para poder asegurar la pelea a nuestro amigo de Arpira y así poder sumar el primer punto. Vamos a ver qué puede pasar con nuestro amigo Hitman. Y castiga muy bien, no dejó que se parara. Ese era el punto número uno, nuestro amigo Edward Kira. Fue neutral que utilizó el Mickey para que no pueda salir de la presión. Y se lleva el punto número uno, nuestro amigo Edward Kira. Round 1. Fight. Ay, 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 ese Bison está muy poderoso. Castiga todo lo que tiene que castigar. Round 2. Fight. Ahora sí comienza lo bueno, señores. Buen antiaéreo. Ahora sí, soñándolo en esquina o en neutrales. Lo entierra contra el pavimento. Esto podría ser, esto es un casi perfecto, estuneado en la esquina. Sigue la presión, señores, y se lleva el round. I suggest you stay down. Final round. Podría llevarse el punto número Psycho Axe. Mínimo. Psycho Axe. Buen reversal, tremendo antiaéreo, bien jugado, ¿ah? ¿Eh? Sigue la presión, buen neutral. Entra con todo, Psycho Axe. Nuevamente las tijeras, señores, activa el V-Trigger.
mantener a su distancia. Presionando muy bien. Ahora sí. Tremendo aéreo, no lo deja entrar a Hitman. Ahora sí, el overhead, nuevamente doble overhead. Se está reivindicando Edward Kira. Se está reivindicando Edward Kira. No quiere que sume el punto número 4 nuestro amigo Hitman. De menos a más está yendo. Esto es un 4 a 2. Round 1. Fight. Sigue la presión, señores, tremendo antiaéreo. Tanko Crusher, buen cambio. Uy, ay, ay. Buen crash up, buen castigo. Sale la presión con ese video reversal. Comienza la presión. Mira, buen el cure de juego. No, comienza a agarrar. Sigue la presión con ese golpe en medio. Tremendo golpes. No le deja salir de esquina. Sale la presión con ese video reversal. Mantiene su distancia haciendo el avioncito. Castiga muy bien. Eduardo Arquira se está adaptando al juego. Tiene que tener mucho cuidado, Hitman. Que no deje que sea extra el juego, tiene que cambiar el estilo de juego que tiene y entra con ese dasheo, señores. ¿Ah? Se confundió, ¿ah? Le calé la pantalla, lo cerró la pantalla con esa jugada. Tijera Fenex. Castiga muy bien Hitman. Sale la presión con ese B-reversal, buen neutral. Sonic Style. Se está reivindicando Edward Kira, ¿eh? Se está reivindicando Edward Kira. Comienza a soñarlo. Cuidado con ese neutral. Buen cross-up en esquina, señores. Ahora sí lo tiene difícil. No, buena lectura del juego. Castigando todo lo que tiene que castigar Hitman. Entra con el avioncito. Sigue la presión. Get me over. You win. Jorge Palomino Mendoza, gracias por el like, amiguito. Ahora sí, lo tiene que perseguir, señores. Cuidado, cuidado, sumar el punto número 5. Tiene que tener... Cuidado que se viene. Cuidado que se viene el critical, ¿ah? Cuidado que se viene el critical. Está para cualquiera esta pelea. 50-50, entra con las tijeras en Exacto Creation. Castiga muy bien Edward Kira y se lleva el punto número 3. No deja que sume el punto número 4. 3 al hilo, ¿eh? 3 al hilo de nuestro amigo Edward Kira. Gracias, Jorge Carlos José Carlos Palomino Mendoza, más conocido como el abuelo. Gracias por compartir, amiguito. Se está animando la abuela Rivera. Está viendo ese Bison. Quiero ser como ese Bison, pero no. Sonic. Ah. Inferno. Tremenda presión de nuestro amigo Hitman.
nuevamente con las tijeras. Sigue con las tijeras, señores. Sonic Style castiga muy bien, buen antiaéreo. Cuidado con el counter hit. Sigue la presión, activa el Big Trigger y se lleva este round. Esta vez pudo castigar muy bien Hitman. Veo neutral. Ay, no. Cuidado al borde de él, es tú. La clásica jugada de Bison, ¿no? Golpe abajo. Golpe abajo, chico. Y el command grab. La jugada clásica de Bison. Y se lleva el punto número 5. Nuestro amigo Hitman de Ecuador. 5 a 3. Se le viene la volteadera a nuestro amigo Hitman. Casi se le viene la volteadera. Lo tuvo que parar ahí. Ahora sí. Saludos, amiguito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiguito? Me voy al final de la cola, muchachos, ¿ah? Ahí está. La enfriadera. La enfriadera de nuestro amigo. ¿Cuánto puede quedar esto, muchachos? No se sabe, ¿ah? No se sabe. Aquí en The Fighting Game Show, muchachos. Recuerden que el día de mañana tenemos reto, ¿ah? Tenemos reto, muchachos. Tenemos la pelea entre nuestro amigo Marco Miranda contra nuestro amigo Gustavo. El día de mañana vamos a sortear camisetas solamente para Perú. Vamos a tener una camiseta gracias a Orus. Esto va a ser el día de mañana, muchachos. El día de mañana. A ver. ¿Le podría dar la vuelta? Están ahí cogiendo, esperando que jueguen. Hitman sigue con Bison y Yoda Arquera sigue con Nash. Ahí está. You stand in my way. I will kill you. Jury. Fight. Tan tan taram. Tan tan taram. Buen neutral, señores. Entrando muy bien nuestro amigo Hitman. El cambio de lado, cuidado. Psycho Axe, entra con las tijeras. Crush Counter abajo. En esquina, sale la presión con ese B-Reversal. Inferno. Ah. Sigue la presión. Golpe en medio. Buen Reversal. No llega a salir de la presión con ese B-Shift. Castigando muy bien Edward Kira con ese agarre. Lo manda a la esquina, señores. Boa South. Espalmeando golpes. El soneo. Uy, ay, ay. Se enojó. Se enojó nuestro amigo Edward Kira. No le dejó hacer nada, Hitman. Buen cambio de lado. Comienza el soneo. Sigue presionando Hitman. Entra con las tijeras en la esquina. Next, pero sale la presión con ese B-Reversal. Castiga muy bien Edward Kira.
Get Me Over. Podría ser el punto número 6, Hitman. Está reivindicándose de Orkira. Si le llega a ganar, sería un punto de diferencia. Sí, estos estarían en 50-50 en este momento. Castiga muy bien con ese combo aéreo. Lo mata a la esquina. Intentamos hacer el contra con la patada grande. Buen neutral. Sale de presión con ese B-reversa. Buen antiaéreo. Mira ese combo aéreo. Lo manda a la esquina. Psychoas. Presionándolo. Lanza el Psycho Blast. ¡Ay! ¡Qué mala suerte cayendo! Buen B-reversal. Al borde de él es tú. Se puede llevar el punto número 6. Hitman. Y castiga muy bien con esas tijeras en X. Y se lleva el punto número 6. Bison Whip. Esto es 6-3. Saludos a la gente de Ecuador que se ha venido en el stream. Saludos, amiguitos. Hoy día estamos con los retos de Ecuador. Mañana tenemos con los retos peruanos la pelea entre Marco Miranda contra Gustavo. Y si es posible, vamos a poner unas peleas de Kof. Scarlet. Minimo. Castiga muy bien y Hitman sale la presión por ese bichín. Tremendo entierro. Ese suplex. Nuevamente el suplex de nuestro amigo Edward Kira. Taiko Axe presionando. Que eso parece que un like queda en positivo. Tonic Slide. No lo deja entrar a Zona Pro. Y igual el trigger. Buen castigo en el dasheo de Bison. Recuerden, amigos, que estamos en TFT Game Show y simultáneos con la Eva Sports. Nuevamente con los neutrales. Psycho Axe. Nuevamente Psycho Axe. Nuevamente. Castígalo. Entra con las tijeras en X. Psycho Axe nuevamente. ¿Qué tal presión de Hitman? Activa el Big Trigger. Cuidado con el cambio de lado, señores y señoras. Entra con las tijeras nuevamente. Psycho Crushon. ¡Ay! Nuevamente con el Psycho Crushon. ¡No! No apretó botón de la que se salvó Hitman. No quiere dejar que sume el punto número 4. Nuestro enemigo Edward Kira, que están parejísimos a 50-50 en estos momentos. Buena presión con ese inferno. Muso. Buena lectura de juego con ese agarre. Psycho Axe. También que había salido la presión con ese B-reversa porque es muy molestoso está presionado con esa jugada de Bison. Mínimo. En esquina, Psycho Axe. Buen castigo. Ay, estuneado. Ay, estuneado. Estuneado. Casi al borde del stun. Y se lleva el punto número 7. Nuestro amigo Hitman de Ecuador. Es muy poderoso, muy bon. Muy buen Bison, ¿ah? ¿Eh? Me gustaría ver Hitman versus Bayagami. Me gustaría ver, ¿ah? Gracias, Dante Chambi, por el like. Chambi, el día de mañana te voy a poner un reto de Kofa. Vamos a ver. Vamos a coordinar por interno. Tan tan taran, tan tan taran, señores y señoras. Se está reivindicando nuestro amigo de Orquídeo. Quiere que sume el punto número 8. Comienza a soñarlo en la cara. Abajo la patada. Y esa patada está bufiada. Que castiga muy bien. No le deja hacer nada a nuestro amigo Hitman de Ecuador. Podría llevarse el punto número 8 en este momento, señores y señoras. Tremenda pelea que estamos viendo.
vemos que comienza a enseñar, saltando muy bien. Entra con las tijeras de Nex. Gracias a Rubén Mortolón por el like. Gracias muchachos, gracias Chihuahua por el like. Entra con ese neutral, señores. Castiga muy bien. Buen neutral. El soneo. Ahora sí, se enojó de Orquíra, pero está endiablado Hitman, ¿eh? Activa el V-Trigger. Uy, esa jugada, buena lectura de juego. Lo agarró en el agro, Psycho Crusho. Psycho Crusho. Ay, qué tal presión del Bison de Hitman. Lo confunde a nuestro amigo Edward Kira. Wow. You may finish. Recuerda que estamos en The Fighting Game Show. Esto es. Solamente le falta concretar la pelea a Edward Kira para llevarse el punto, pero no me deja. Hitman. Muy tu bozo, Bison, ¿eh? Muy tu poderoso. Recuerden amigos, estamos en The Fighting Game Show y simultáneo con la Vega Sport. Si les gusta la página, denle like y comparten muchachos, ¿eh? Recuerden que el día de mañana tenemos más peleas. Te va a llevar el punto número 8 al parecer. No creo, ¿ah? No, cuidado, tiene XCA para poder castigar el Critical Dar. En cualquier momento lo puede activar, tiene que tener cuidado. Activa el V-Trigger. Psycho Crusho, mira qué cambio de lado. Fue en close-up, no dejó entrar y se lleva el punto número 8. Efectivo ese Psycho Crusho. Esto es un 8 a 3, 5 puntos de diferencia de nuestro amigo Hitman de Ecuador. Tan, 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 tan. Round 1. Fight. Cuidado con el counter hit. Buen castigo en esquina. Golpe neutral. Comienza el soneo. Sigue la presión, nuevamente con las tijeras. Tremendo entero de nuestro amigo Hitman. Buen neutral, cuidado con el cambio de lado. Sonic Style. Activa el V-Trigger. Podría sumar el punto número 4 de Edward Kira. Vemos que nuestro amigo Edward Kira toma el punto número 4. No le deja entrar. La va a tener difícil en la hora, ¿eh? Yo creo que se está poniendo las pilas. Edward Kira. Presionándolo, cuidado con el castigo, el cambio de lado, el B-Reversal, buen neutral, ¿eh? No. Get me over. Round 2.
Entra con el avioncito. Son Slide. Son Style, diré. Castigando muy bien Hitman. Se puede llevar el punto número 9. Sigue el soneo. Ay, ay, ay. Ah, ah. Sale la presión, manteniendo su distancia. Ah, ah. Nuevamente con las tijeras en la esquina, el Psycho. Ostrom, Psycho Crusher nuevamente. Está el diablado Hitman. Se puede ver el punto número 9, esperando el mundo indicado para entrar a nuestro amigo Edward Kira. ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! Lo quiso agarrar. Le metió ese Muda Thousand X. Y esto está para cualquiera, señores. Se puede ver el punto número 9 igualmente. Hitman. Oh, sumar el punto número. Sumar el punto número 5. Edward Kira está 50-50. A lo mejor agarró. Roberto con su Bison, muy bien Eduardo, no se queda tampoco buena pela, claro, tremendo cambio de lado positivo. ¿Qué tal presión? Ay, al borde él es tú. Mira, ahí está, así tiene que presionarlo Eduardo Kira, así tiene que presionarlo, así tiene que presionarlo. Ay, oh, no, no le deja hacer nada. Ay, no. ¡Salto Crocho, señores! ¡No! No tenía tanta presión. Y se lleva el punto número 5. Estuvo para cualquiera. ¡Ay, ay, ay! Tremenda presión de Edward Kira. Se disfrazó de Bison, Ella. No sabía cómo salir de la presión. Hitman estuvo para cualquiera esta pelea. Y se lleva el punto número 5. Ay, 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 se enojó nuestro amigo Hitman, ¿eh? No quiere. Se enojó. ¿Eh? Buen cambio de lado. Psycho Axe. Uy, cuidado. Sigue la presión, señores y señoras. No, castiga muy bien Hitman al borde del stun. Sale la presión que le hace reversal. Esto es perfect. Ah, 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 ah. Buen setup, buen cambio de lado, spameando golpes med, chico, para poder matarlo. Nuestro amigo Edward Kira lo entierra contra el pavimento. Dice Diana Laura de Guardese, Bison es un personaje favorito de Street Fighter. ¡Sí! Es un personaje favorito, es un personaje simbólico del Street Fighter, pero al parecer es el Street Fighter 6 no va a aparecer Bison, ¿eh? Hay rumores que no va a aparecer. Porque ya se revelaron los personajes que podrían salir en el Street Fighter 6. ¿Cómo será, no? ¿Será un DLC? ¿Qué será, no? Y este es un punto número 9 a llevarse el punto número 10. Gracias Ángel Gamboa por el like. Bienvenidos a The Fighting Game Show. Si gusta la página, denle like, compartan, ¿ah? ¡Sanko! Tremenda carga. Golpe neutral, lo quiere mal a la esquina. Counter Kickback. Está muy bien, Kickback. Tijeras en el, sale la presión con ese reversal, buena jugada, positivo overhead. Gracias Diana Laura por el live. Golpe neutral nuevamente. Sigue el castigo, lo tiene que buscar. Buscándolo con el avioncito, triplando esa área. Lo manda a la esquina, poco a poco, buen neutral. Psycho Axel se tira, se patea entre sí, buen reversal. Ahora sí comienza la imagen de su amigo de Arquira. Intentando hacer el Muda Sound. Cuidado, activa el trigger, nuevamente con las tijeras. Y esto es
Set, voy para Hitman. Voy finish. Round 2. Fight. Fight. Tremendo entero de Darkira, no se quiere quedar atrás, señores, está a un punto de llevarse un FT-10 y ese set point para Hitman. Castiga muy bien. Cuidado, está para cualquiera. Ay, ay, ay. Lo tiene que ir a buscar. Buen neutral. Para el dasheo. Todavía nada está dicho, muchachos, hasta que no tenga el punto número 10. ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Iba a Luis Krieger! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el cross-up! ¡Fue castigo! ¡Entra! ¡No! ¡Cuidado! ¡Está para cualquiera! ¡Se puede ir nuestro amigo de Arquilla! ¡Ay! ¡Tremendo agarre! ¡No se quiere ir! ¡No me quiero ir, señor Stark! ¡Quiero seguir castigando! Cuidado. Esto es set point igualmente para Hitman. Presionando en la esquina. Cuidado con los neutrales. Ahora sí, la tiene difícil. Buena presión, Psycho Axe, buen reversal. Tremendo antiaéreo. Ahora sí comienza a presionar en la esquina. Comienza con ese golpe medio, soneo. Castiga muy bien, parece que se puede llevar el punto número 6. Lo tiene que botar. ¡No! ¿Cómo vas a castigar a la de Hitman? Castiga muy bien, Psycho Crusher. No se paró. Ay, ay, ay. Cuidado. Cuidado, señores. Castiga muy bien con esa jugada, Hitman. Y se lleva el punto número 10. Lo tenía nuestro amigo Edward Kira, señores. Y se lleva el punto número 10. Hitman de Ecuador. Felicidades. ¿Ah? Buena pelea, buena pelea. Buena pelea entre Hitman con Edward Kira de Ecuador. Hoy día ha sido jueves de peleas de Ecuador, señores y señores. La primera pelea que fue de Mati con Stanley Nash, que ganó nuestro amigo Mati con una gran diferencia. Y esta pelea está casi 50-50. Hitman con Edward Kira. Muchos saludos desde Ecuador. Soy Hitman, saludos Roberto, Canillo Mendoza, saludos, gracias por estar aquí, muchachos. Recuerden que la próxima semana también te vamos a tener, si Miami lo quiere, vamos a tener más peleas aquí en The Fighting Game Show y en simultáneo con la Vega 4 de este hermoso juego que es Street Fighter 5. Gracias a nuestro amigo Mati, Stanal, gracias a Hitman, gracias a la Kira, gracias por todo. Recuerden que el día de mañana tenemos retos, o sea, tenemos retos de Street Fighter. Tenemos la pelea de Marcos Miranda contra nuestro amigo Gustavo y unas peleas. Vamos a ver si coordinamos una pelea de King of Fighter para cerrar la semana, señoras y señoras. Mi nombre es Fernando Víctor. Nos vemos hasta el día de mañana. Gracias a todos los muchachos. Si les gusta la página, de like y compartan, muchachos. ¿Eh? Me despido. Nos vemos hasta mañana. Cuídense, muchachos. Chao. El OK. Tell the truth, I get my grind on. You know the pressure make all of these diamonds.